Bueno, buenos días otra vez. Well, good morning, everyone. Estos meses hemos estado viendo una serie que se llama Siguiendo a Jesús Sanador. In the last few months we've been speaking about the topic Jesus as a healer. Y estamos viendo cómo Jesús ministraba sanidad vez tras vez conforme él entraba en contacto con las personas. And we're seeing how Jesus ministered healing to people over and over again as he would touch them. Y parte del objetivo es buscar acerca de la sanidad, entender cómo funciona. And our objective with this topic is to understand how healing works. Pero también entender de que él nos ha autorizado a nosotros y nos manda un llamado a ministrar sanidad en su nombre. And but we also want to understand that he's authorized us to minister healing in his name. Y ya estamos terminando la serie y tenemos un par de domingos más en esto. We're about to finish the series, a couple more Sundays left. Pero hemos visto que la enfermedad es un anticipo de la muerte. We've seen that sickness is a foretaste of death. No había enfermedad antes de que del pecado, antes de la maldición sobre la tierra. There was no sickness before sin, before the earth was cursed. Y la sanidad es un anticipo de la resurrección. And healing is a foretaste of resurrection. La solución a la muerte que trae Jesús es la resurrección. The solution to death, that the solution Jesus brought, is resurrection. Y la sanidad es un anticipo. Sabemos que en el cielo eterno vamos a vivir sin enfermedad de ningún tipo, pero por ahora pedimos un anticipo de partes para nosotros hoy día. And healing is a foretaste. We know that in heaven there will be no sickness and no pain, but for now healing is a foretaste. También hemos aprendido que la sanidad es integral. Es en todas las áreas de nuestra vida, no solo nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser se puede ministrar en sanidad. We also have learned that healing is integral. It's not only our physical bodies, but our minds, our hearts, and healing involves all these components. Y nosotros no estamos sanando síntomas ni sanando problemas, estamos sanando personas, y ellos tienen muchas áreas de sus todas las áreas de su vida. And we don't really heal symptoms or heal sicknesses. We heal people in all the areas of their lives. Y estamos pidiéndole a Dios, Señor, cómo ministrar sanidad a otros en todas las áreas de sus vidas. And we're asking God how to heal people in all the areas of their lives. Otro punto que hemos hablado es que todos somos sanadores heridos. Another topic we spoke about is that we're all wounded healers. Hay una parte de sanidad que necesitamos buscar para nosotros mismos y buscar siempre caminar en mayor salud espiritual, emocional, física, interpersonal y todo. Pero también hay una parte de cómo podemos sanar a otros. There's always a part of healing involved with how we can be healed from mental problems, emotional, but also we need to learn how to heal others and minister that. Entonces a veces yo recibo ministración y a veces ministro a otros. So sometimes I receive ministration, but other times I minister to others. Y no tengo que esperar hasta estar totalmente en perfectas condiciones para ser usado por Dios a ministrar a otros. And I don't have to wait to be completely healed to be able to minister healing to others. Y tampoco hay que tener vergüenza que en una semana estás ministrando a otros y en otra semana estás buscando que otros te ministren a ti. And you shouldn't be embarrassed if one week you're ministering to others and then the next week you need to be ministered to. Y la ministración es dar y recibir. Esa es la economía del reino de Dios. Ministering means that you give and you receive. That's the economy of the kingdom of God. Ahora, parte de lo que hemos estado investigando en las escrituras es diferentes formas en que Jesús ministraba la sanidad, tratando de aprender cómo nosotros podemos ministrar a otros. One of the topics we've been studying is how the different ways in which Jesus healed, because we want to learn from that. La palabra de Dios dice que Jesús sana. The word of God says that Jesus heals. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo
en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y después dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. 1 Peter 2:24 says, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds we have been healed. La sanidad la compró Jesús. Jesus bought healing. Y está en un proceso de checkout de lo que él compró. And we're in a checkout process of receiving what he bought. Todos hemos comprado algo en una ferretería o en una farmacia donde primero vas y tú pides tres cosas y lo que te dan es un papel y después vas y pagas, ¿verdad? We've all gone to certain stores, maybe a pharmacy, where you go order what you want, you get a little slip of paper, and then you go pay for it. Tú pagas dinero por un papel que después viene sellado. You pay it, and then they'll seal that piece of paper. Y después vas con ese papel, todavía no tienes tu mercadería, pero ya pagaste por ella. And so you'll take that paper, you still don't have whatever it is you bought, but you paid for it already. Ese es el estado en que está la iglesia hoy día. And that's the state the church is in right Jesús now. Pagó la mercadería, nuestra sanidad completamente. Jesus has paid for our healing, our complete healing. Y vamos a al ¿cómo se llama? Al lugar de entrega, ¿verdad? Y están entregándonos pedacitos de lo que Jesús ya pagó. And right now we're on our way to receive what Jesus has bought. And we're receiving it bit little by little. Y está en proceso, pero sabemos que todo lo que Jesús pagó, vamos a salir de ese lugar completamente sanos. And we're still waiting, but we know that we'll receive everything that Jesus paid for. We'll receive complete healing. A mí me sirve entender un poquito cómo es que Jesús ministró la sanidad. I like to see how Jesus ministered healing to others. Porque hay muchas maneras diferentes. Because there are many different ways. Y a mí me sirve entender cuáles son las que usó Jesús, porque ese es un primer menú de opciones de cómo yo podría ministrar también a otros. And I like to see how Jesus did it, because that's my first menu, my first list of options for how to minister healing. En el tema 6 de esta serie, en una noche de ministerios, yo les di una serie de 5 pasos para orar por otros. In the ministry night a couple weeks ago, I spoke about 6 different steps that you could follow. Y de hecho, ahí vamos a repasar eso al final de este mensaje. And we're actually going to go over these 6 steps at the end. Pero uno de los puntos es, si yo voy a ministrar a una persona, yo necesito preguntarle a Dios, ¿cómo voy a ministrar a esta persona? Y hay muchas opciones de cómo orar. And one of the topics that we spoke about is that you have to go to the person and talk to them and ask how I'm going to minister to this person. Y leyendo todas las sanidades en la Biblia que hizo Jesús, me doy cuenta que Él nunca oró como yo usualmente oro. And by studying all the times that Jesus healed in the Bible, I noticed that He never healed the way I did, or He never prayed the way I did. Cuando yo estoy enfermo y hoy estoy con gripe para poder condimentar aquí el sermón de hoy. When I'm sick, and I'm actually sick right now, just to make it a little more interesting, usualmente yo le pido, Señor, si es tu voluntad, por favor, sáname. I usually say, Lord, if it's your will, heal me. Jesús nunca oró así. But Jesus never prayed that way. Jesús nunca oró de esa manera. Jesus never prayed that way. Siempre lo ves ejerciendo autoridad de una manera diferente y ministrando muy diferente, pero nunca le pidió a Dios, por favor, si te da la misericordia, por favor, sana a esta viuda. He always acted in faith and in authority. He never asked, Lord, please do this or please do that. Entonces vamos a ver las diferentes maneras que yo encontré en la Biblia en que Jesús ministró sanidad. So we're going to look over the different ways that we can see in the Bible that Jesus ministered healing. Ahí las tienen listadas. Él ministró tocando. Él ministró también reprendiendo la enfermedad. You can see them here. He ministered by touching, by rebuking the sickness. Reprendiendo los demonios. Rebuking demons. También hablándole a los órganos y que decirles que empiecen a funcionar.
he also spoke directly to the organs and ordered them to start working. En algunas ocasiones daba instrucciones al enfermo o a la persona que estaba con una enfermedad. Sometimes he would give the sick person a list of steps to follow. A veces también les daba órdenes. Sometimes he would give them orders. Y otras veces simplemente proclamaba sanidad sobre alguien. And sometimes he would simply proclaim healing over someone. Y voy a ir rápidamente dándoles puntos en la escritura donde se ven estos. And I'm going to give you scriptures where we can see all these. Tocando. Touching. Hubo una ocasión que llegaron dos ciegos delante de Jesús y dijeron, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. There was once when two blind men came to Jesus and they said, Jesus, Son of David, have compassion on us. Y Mateo 9 dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a fe, y recobraron la vista. Then he touched their eyes and said, according to your faith will it be done to you. La sanidad se dio en el momento que Jesús los tocó. Healing occurred when Jesus touched them. Y esto se ve en muchos pasajes de sanidad. And we can see this in many different healing passages. Y lo hemos venido hablando en varias ocasiones. And we've spoken about these. La segunda manera que es muy interesante es reprendiendo la enfermedad. The second way that's really interesting is he rebukes the sickness. Hubo una ocasión que la suegra de Pedro estaba enferma. Once Peter's mother-in-law was sick. Y dice, le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. And they asked Jesus to help her, so he bent over her and rebuked the fever, and it left her. Qué interesante, y es una manera que yo no escucho que nosotros oramos muy a menudo. It's interesting, and I don't hear many people heal in this way. Y el siguiente pasaje que tengo para aquí no es una sanidad a una persona. The next passage I'm going to talk about is not a healing for a certain person. Aunque tal vez es una sanidad hacia un lago. Maybe it's healing towards a lake. Porque se acuerdan cuando Jesús estaba en la barca y estaba, la barca estaba en una tormenta y los apóstoles que estaban manejando la barca estaban preocupados que se iban a morir. Remember when Jesus was on the boat and the apostles were trying to manage the boat in the middle of the storm, they all thought they were going to die. Si yo hubiera estado ahí, Señor, por favor, te ruego que bajes las olas. If I'd been there, I would have said, Lord, please, please, I beg you, make these waves go down. Pero cuando despertaron a Jesús, él simplemente reprendió el viento y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. And when they woke him up, he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Entonces, otra manera que Jesús sanaba era reprendiendo la enfermedad que estaba atacando a la persona. So another way Jesus heals is by rebuking the sickness that was attacking a person. Reprendiendo es una tos, reprendiendo una artritis, cosas así es tipos de oración, si esa es la indicación del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que empezar a ejercer nosotros. Rebuke a cold, rebuke arthritis. If that's what God is telling you to do, then we need to do it. Otra vez lo califico. Dios puede indicarnos a nosotros cuando yo estoy ministrando a una persona a ministrar de esta manera. Again, when I'm praying for someone, God could tell me to pray in this way. Tercero, reprendiendo un demonio. The third one is to rebuke a demon. En Marcos 9 hay un pasaje muy bonito. Dice, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Dijo, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. Vimos en una semana anterior que los demonios en muchos casos producen enfermedad o aumentan enfermedad que ya está. We saw last week that demons often cause sicknesses or make them worse. Y entonces una manera en que Jesús sanaba y en muchas ocasiones era sacando el demonio que estaba detrás de la enfermedad, produciéndola o empeorándola.
So one way Jesus healed, and he did it often, was to rebuke the spirit that was causing the sickness or worsening an existing sickness. Y otra vez, en los años que yo tengo escuchando gente orando, escuchándome a mí, esto no es algo que hago muy comúnmente. And by listening to the way I pray and the way other people pray, I don't notice people do this. Pero creo que como iglesia tenemos que aprender a ministrar como Jesús ministraba. But as a church, I believe we need to learn how to minister the way Jesus did. Cuarto, hablándole a los órganos. Number four, speaking to the organs. Hay un pasaje muy bonito, lo vimos en detalle hace unas semanas, cuando Jesús sacó al ciego del pueblo y dice que luego mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo, Ephphatha, que significa ábranse. We saw this passage a couple of weeks ago. It's when Jesus lying blind out of the town, and then he looked up to heaven, and with a deep sigh said to him, Ephphatha, which means be open. Entonces él estaba hablando, este hombre era sordo, y él le dijo a sus orejas, ábranse. This man was deaf, and Jesus told his ears to open. Y Dios produjo la sanidad en ese hombre ese día. And Jesus brought healing on this man that day. Escuché un testimonio esta semana de un evangelista que estaba ministrando en un lugar y había una jovencita que tenía un ojo que dice que se veía como lechoso, no se veía su pupila, estaba totalmente ciega en ese ojo. I heard a testimony this last week about an evangelist who was preaching, and there was a girl, one of her eyes was affected, it was kind of like white, you couldn't see it clearly. Y la llamó y él escuchó en su corazón que Dios le dictó estas palabras, que el ojo mire hacia adelante. And he brought that girl forward and he heard God tell him this phrase, which was, let the eye look forward. Y entonces él dijo esa palabra y dice que se, de repente la pupila apareció y la muchacha quedó sana en ese ojo. And so he said these words and this girl's eyes cleared up, so you could see her pupils now, and she could see. Y esta es una manera muy interesante de orar por sanidad. This is a very interesting way to pray for healing. Tal vez una de las sanidades que he tenido el privilegio de presenciar y de ser el canal de Dios para ministrar ha sido de una manera similar a esta. One of the ways in which I was able to minister healing to someone was in this way. Hace muchos años estaba orando por una persona que tenía problemas en su mentales. Many years ago I was praying for someone who had mental issues. Ahora nuestros cerebros son multifacéticos. Now our brains have many different facets. Hay una parte de nuestros cerebros que son totalmente químicos. Some parts of our brain are totally chemical. Hay otras partes de nuestro cerebro, otra manera de verlo es totalmente electrónico. Another way of seeing it is that certain parts of our brain are more electronic. ¿Verdad? Y entonces hay conexiones electrónicas allí. So there are electronic connections and circuits in there. Y yo me acuerdo esa vez que yo estaba ministrando a esta persona y yo puse mis manos sobre su cabeza y yo veía como que cablecitos, cables como esas bolas de cables que manejan los empleados del ICE cuando están arreglando los teléfonos, ¿verdad? And I was praying for this person and I laid my hands on his head and I could see inside his head, like cables, big knot of cables. Y entonces yo le hablé y le dije que la parte eléctrica de este cerebro se vuelva al diseño que Dios puso. And so what I prayed was, may the electric parts of this brain go back into its original design. Y la persona me volvió a ver y dice que de repente hubo un cambio que ella sintió en ese momento. And this person turned around and looked at me and she said that she felt a change at that moment. Dios produce sanidad de muchas maneras. God brings healing in many different ways. Otra manera en que Jesús ministró fue dando instrucciones a la persona. Another way Jesus healed is by giving the person instructions. Dicho esto, escupió en el cielo, hizo barro con la saliva y untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. Having said this, he spit on the ground and made some mud with the saliva and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. Y yo me pregunto qué hubiera pasado si esa persona se quita el lodo nada más y no va al estanco. I wonder what would have happened if this person had just taken the mud off and hadn't gone to the pool.
Pero fue y fue sanado en ese lugar. But he went and he was healed. Y no fue el estanco que lo sanó, fue Jesús. And the pool didn't heal him, it was Jesus. Hace una semana vimos también cuando Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, extienda la mano, y en ese momento recobró la vida y era como la otra. A couple of weeks ago we saw that Jesus gave an order to the man to stretch out his arm, and as he stretched it out, his arm was healed. Otro pasaje habla de los 10 leprosos que llegaron a pedir a Jesús, y dice, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. We also saw the passage of the 10 lepers, and Jesus told them to go and show yourself to the priests, and as they went, they were cleansed. Y entonces, ¿verdad? Hay algunas veces que Jesús ministró sanidad mediante unas instrucciones que tenía que ejecutar la persona. So sometimes Jesus ministered healing through instructions, some steps the person had to follow. Y también instrucciones tal vez que Dios le dio a Jesús para escupir, para tocar de una manera tal vez un poco rara, pero la sanidad vino de esa manera. And Jesus was following the instructions that God would give him to use spit, to touch in weird ways. Hoy en la madrugada, un momento que me desperté y estaba escuchando un programa de radio. This morning I woke up and I was listening to a radio station. Y había un testimonio de un ministro que llamó a una muchacha que estaba pidiendo sanidad. And there was a testimony of this pastor who brought forward a lady who was asking for healing. Y Dios le indicó a él que golpeara a la muchacha 7 veces en la columna. And God told this man to hit this lady on the back 7 times on her backbone. Y en la séptima la muchacha pues se regresó a la arriba. And after the 7th hit, this lady walked away. Y el que estaba contando el testimonio no hablaba el idioma que estaban hablando, y entonces de repente se dio cuenta que donde estaba la muchacha había una conmoción. And this person who was praying for healing, he didn't speak the language of the church. And so all of a sudden he noticed that there was a big commotion around this lady. Entonces llamó a la muchacha que viniera y le pidió al traductor que le explicara qué sucedió. So he asked the lady to come forward again, and he asked the translator to explain what's happening. Y la muchacha resulta que tenía problemas en la columna, en las columna vertebral. And this lady, she happened to have back problems in her backbone. Y cuando la golpeó por 7ª vez, ella sintió que se acomodaron toda su columna, se acomodó. And after the 7th hit on her back, she felt her back come back into place. Y lo curioso es que esta muchacha había sido operada en su columna 6 veces, y la 7ª vez iba a ser operada la próxima semana. And this lady had been operated on her back 6 times, and the next week was going to be the 7th. Dios sana de maneras maravillosas y Dios hace milagros. God heals in wonderful ways and he does miracles. Cuando escuché ese testimonio me acordé de el relato en el Antiguo Testamento del leproso que le dijeron que se bañara 7 veces en el río y hasta la 7ª fue sanado. When I heard this testimony I remembered the story of the leper who had to bathe 7 times in the water, and at the 7th time he was healed. Pero qué extraño ha de haberse sentido el ministro golpeando a una muchacha en la espalda 7 veces, ¿verdad? But this man who was praying must have felt really weird hitting this girl on the back 7 times. Y si lo hubiera golpeado solo 5 veces y después dice, no está funcionando. What if he'd only hit her 5 times and said, well, it's not really working. Tenemos que cumplir lo que Dios nos está diciendo hacer. We have to do what Jesus tells us to do. Otra manera en que Jesús sanó fue dando órdenes a las personas. Another way Jesus heals was by giving orders to people. Hubo una en Lucas 7 donde una mujer viuda tenía un único hijo, y el único hijo se murió. In Luke chapter 7 we see the story of a widow who had one son and that son died. Y una viuda sin hijos y sin esposo era totalmente, tenía problemas económicos, se convertía era un problema grande para ella. And back then a woman with no husbands, no kids was a very serious problem, economical and social. Y dice que Jesús tuvo compasión de ella.
And it says that Jesus had compassion on her. Estaba pasando el funeral y Jesús la encontró, la vio llorando, y Jesús se tiró sobre el féretro y dijo lo siguiente: joven, te ordeno que te levantes. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. And Jesus saw the dead man, the procession going by. He saw this lady crying, so he walked up to the coffin and touched it. And he said, young man, I say to you, get up. The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Por compasión a la viuda, Dios resucitó a su hijo. Because of compassion towards this widow, Jesus brought back to life her Pero son. Dándole órdenes a la persona. Uh-huh. He gave the son an order. Otro caso fue el de la muchacha que estaba muerta y Jesús sacó a todos del cuarto, se dejó solamente los tres discípulos más cercanos y los papás de ella. Another case was when the girl had died and he sent everyone out of the room. He only kept the three closest disciples and the parents in the room. Y Jesús le habló a la muchacha y la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, te digo, levántate. He took her by the hand and said to her, Talita cum, which means little girl, I say to you, get up. Entonces le dio instrucciones a la persona. So he gave orders to the person. Uh-huh. Y la última es muy famosa. And the last one's pretty famous. 4 días después de que Lázaro se había muerto, 4 days after Lazarus had died, Jesús por fin llega al lugar. Jesus finally arrives to the place. Les dice que muevan la piedra. He tells them to move the stone away. ¿Y qué es lo que grita Jesús a todo volumen? And what did Jesus yell? Lázaro, sal fuera. Lazarus, come out. Y Lázaro salió con las vendas todavía puestas en su cuerpo. And Lazarus came out with the cloth still on him. Pero Jesús le dijo órdenes a estas personas y ellas en su muerte obedecieron. And Jesus gave orders to these people, and even though they were dead, they obeyed. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Our God is great, isn't he? Yo quiero crecer en fe para poder orar así también. I want to grow in faith to pray this way. Por último, yo encuentro que Jesús también oró por personas proclamando sanidad. And lastly, I can see that Jesus prayed for healing by proclaiming healing. El funcionario real que llegó a pedirle a Jesús y Jesús le dice, vuelve a casa, tu hijo vive. One of the workers came to Jesus to ask for healing and Jesus said, go home, your son lives. No dice nada más dice, vaya a casa, ya tu hijo está vivo, lo proclamó. He doesn't say anything else, he just says, go home, your son is now healed. He proclaimed it. Otro en Lucas 13 es muy bonito, una mujer que estaba encorvada, no podía enderezarse. In Luke chapter 13 we see that there was this lady who was bent over, she couldn't stand straight. Llevaba 18 años encorvada. She'd been bent over for 18 years. Y dice la Biblia que fue encorvada por un demonio que le había producido eso. And the Bible says that a demon had caused that. Y él dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. And he said, woman, you are set free from your infirmity. Proclamado en un solo. He just proclaimed it. Pero muy interesante que no terminó allí. But it's interesting that it didn't end there. Porque después dice que al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. And it says he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Entonces, la proclama no era suficiente y Dios le dijo también tócala y usó el método, el primero que mencionamos. So Jesus proclaimed healing over her and touched her, both methods. Posiblemente si lo hubiera tocado sin proclamar, tampoco hubiera funcionado totalmente, no sé. Maybe if he'd only touched her without proclaiming, it might not have worked, I don't know. Pero es un caso interesante donde Jesús, ¿verdad?, usó, repitió, y hasta que la persona saliera sana. But it's an interesting case where Jesus used different methods until the person was healed. Entonces, todos estos son opciones en el menú de cómo podemos orar por personas y no simplemente decir, ay Señor, porfa, please, sana a esta persona.
So this is the menu of different options, different ways we can pray for someone and not just say, Lord, please, please heal her, pretty please. Y no es un menú exhaustivo en el sentido de que estas son las únicas maneras que podemos orar por personas. And this is not a complete way, a complete list of ways in which you can heal people. Porque encontramos los apóstoles orando y sanando personas de maneras diferentes a estas de Jesús. Because we can see the apostles praying for healing in different ways, different than Jesus. Cuando Eutico se cayó del tercer piso y se desnucó en el centro de la predicación de Pablo, Pablo se le tiró encima al muerto. When this man fell from a third story in the middle of the sermon and broke his neck, Jesus, who? Paul. Paul ran over and jumped on him. Y resucitó y entonces Pablo siguió predicando y dice, no te duermas otra vez. And he, the man came back to life and Paul continued to preach and said, don't fall asleep again. Entonces, ¿verdad? Jesús nunca se le tiró encima a ningún muerto. Jesus never ran over and jumped on top of a dead person. Entonces, tampoco es que tú que estas son las únicas opciones que Dios nos puede dar. So it's not like these are the only options we can use. Pero por lo menos a mí me sirve darme cuenta que yo estoy orando muy pocas de estas y necesito incrementar mi manera de orar y pedirle a Dios que me dé la estrategia en cada diferente caso. But it's good for me to study these different types, know that I don't necessarily use them all, so I can ask God to show me what way he wants me to pray. Ahora quiero que veamos una sanidad de Jesús que está en Juan capítulo 5 y les invito a abrir sus Biblias allí. So I want us to turn to another one of the passages where Jesus heals. It's John chapter 5. Si no tienes Biblia, hay una caja de Biblias por ahí que tú puedes usar. If you don't have a Bible, there's a box of Bibles somewhere around here. Esta es una sanidad muy, muy bonita que sucedió en el estanco de Bethesda. This is an interesting healing that happened in the pool of Bethesda. Y el estanco de Bethesda es curioso porque hasta el siglo XIX ellos decían este estanco no existe en Jerusalén. Los arqueólogos no lo habían encontrado. This is an interesting pool because until the 19th century people said that this, the archaeologists said that this pool didn't exist. They hadn't been able to find it. Y algunos teólogos que creo que eran teólogos decían que era que este pasaje no había sucedido. And some theologians would even say that this passage never really occurred. Pero en el siglo XIX encontraron el estanco de Bethesda y es posible ir a Jerusalén y ver allá abajo donde era este lugar. But in the 19th century they found this pool and so you can go nowadays and see it. Y el Jesús que tú y yo adoramos es el Jesús histórico que caminó en esta tierra y sus sanidades eran verídicas. The Jesus that you and I follow is the historic Jesus, and what he said was true. Y Bethesda es, significa lugar de gracia. Bethesda means the place of grace. Es el lugar de gracia. The place for grace. Y eso es, me recuerda de otro otro axioma que yo quiero que entendamos en esta serie y es que toda sanidad es por gracia. And that reminds me of another phrase that I want us to remember, which is all healing comes by grace. Por gracia significa que tú no lo puedes merecer. Comes by grace means you don't deserve it. Es un regalo. It's a gift. Yo no puedo ganarme el derecho de que Dios me sane. I can't earn the right for Jesus to heal me. Y lo entendemos en el pecado y la iglesia evangélica entiende que yo no puedo ganarme la salvación. And we understand this. And at least the evangelical church understands that we can't earn salvation. Y yo no puedo ser sanado del pecado excepto por un regalo de Dios. And I can only be healed from sin through a gift of God. Pero esto es verdad para cualquier tipo de sanidad, no solo la sanidad del pecado, sino la sanidad física, mental, del cuerpo, interpersonal, todo es por gracia. And this is true about all kinds of healing, physical, interpersonal relationships, emotional, mental. Y eso que a veces la gente dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí si yo he servido a Dios toda mi vida? Sometimes people say, why is this happening to me if I've served God all my life? Es que verdad, no depende de lo que tú hagas o lo que tú eres o lo cómo has servido,
Dios sana por gracia. And the thing is, it doesn't depend on what you've done, who you've been. It's by grace. Healing is by grace. Y entonces, si Dios sana al hijo de otro y no sana al hijo tuyo, no es porque hay malo, algo malo contigo. Es porque Dios tuvo gracia de la otra persona. If someone else's son is healed and your son isn't, it's not that you're sinning or doing something bad. It's simply God had mercy on that other person. Y en la iglesia hay mucha mentira con respecto a esto, y hay que entender que es por gracia. And in the church there are many lies related to this, but we need to understand that it's by grace. Entonces en este lugar de gracia, en este estanco de Bethesda, sucedió un milagro, y vamos a leer este pasaje. So in this place of grace, this pool of Bethesda, a healing occurred. So we're going to read this passage. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. Now there's in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. It was surrounded by five covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. Y van a notar que en las, por lo menos en la Nueva Versión Internacional, el versículo 4 no existe. If you pay attention, in the New International Version, verse 4 doesn't exist. Y es que ningún manuscrito antes del año 400 contenía el versículo 4. And the thing is, no manuscripts before the year 400 had this verse. Y entonces las mejores traducciones se dan cuenta que no tenían, y lo que está metido ahí en algunas versiones es una explicación, una leyenda de lo que había sucedido. And so translators noticed this and they took this verse out because it was simply a legend about something that had happened there. Era posiblemente el mito, la leyenda que ellos creían que un ángel venía y movía las aguas y eso traía sanidad, pero Dios no se estaba, no necesaria, eso no está en la Biblia. It was probably an explanation about the legend that an angel would come and move the waters, but that's not in the Bible. Te sigo leyendo, dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. One who was there had been an invalid for 38 years. Pregunto, ¿qué estabas haciendo tú hace 38 años? Let me ask you, what were you doing 38 years ago? ¿Cuántos no existían hace 38 años? How many of you didn't exist 38 years ago? 38 años es un montón de tiempo. 38 years is a long time. 1976. 1976. Este pastor tenía 5. This pastor was 5 years old. Sigo leyendo. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, y le preguntó, ¿quieres ser sano? When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to be healed? ¿Qué pregunta más interesante? What an interesting question. ¿Quieres ser sano? A un hombre que está ahí con ganas de tirarse a un estanco cuando se supone que un ángel llegó. Do you want to be healed when this man has been sitting here for 38 years waiting for the waters to be moved to jump in? Todos digan obvio. Can you say obvious? A ver, digan obvio. Can you say it? Pero Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? And Jesus asked him, do you want to be healed? Y el Señor empieza a explicar y dice, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. And the man explains, sir, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Este hombre no sabía quién le estaba ofreciendo. So this man didn't know who was speaking to him. No se dio cuenta que
El creador del universo le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? He wasn't aware that the creator of the universe was asking him, do you want to be healed? Y pensó, tal vez este señor se ve joven, tiene 30 y pico de años, me va a poder recoger y llevarme al agua para que cuando el ángel se mueva, yo pueda ser el primero en entrar en el estanque. And maybe this man was thinking, okay, he can help me and carry me over to the pool when the waters are stirred. Pero Jesús proclamó sanidad sobre él y le dio instrucciones. But Jesus proclaimed healing over him and gave him some instructions. Le dijo, levántate, recoja tu camilla y anda. Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. Y al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y empezó a andar. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Dios proclamó y le dio instrucciones y le dijo, levántate, recoja tu camilla y anda. Jesus proclaimed the healing and gave him instructions. Pick up, stand up, pick up your mat and walk. Y se repite lo que Jesús le encanta sanar gente los sábados, ¿verdad? And it happens again. Jesus healed someone on the Sabbath. Le dice ahí al final del versículo 9, pero ese día era sábado. At the end of verse 9 it says, and that day it took place. It was a Sabbath. Por eso los judíos dijeron, hoy es sábado, no se te permite andar con tu camilla. And so the Jews said to the man who had been healed, it's the Sabbath, and the law forbids you to carry your mat. Y el hombre se, ¿verdad? Trata de decir, estoy obedeciendo al que me sanó. Dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. But he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Y entonces los fariseos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. And the Pharisees asked them, who is this fellow who told you to pick up your mat and walk? El que había sido sanado no tenía idea quién era. The man who was healed had no idea who it was. Porque Jesús se le había escabullido entre la mucha gente que había en ese lugar. For Jesus had slipped away into the crowd that was there. Entonces, el hombre recibe la sanidad de Jesús. Y supongo que mientras el hombre estaba recogiendo su camilla, empezando a caminar, ya Jesús no estaba. So this man receives healing, and probably as he was bending over to pick up his mat, he looks up again, and Jesus is gone. Y tiene 38 años de no caminar, y está, wow, ¿verdad? Caminando por primera vez con su camilla en su mano. He hasn't walked for 38 years, so he finally picks up his mat and starts walking. Los fariseos, no puedes caminar con tu cama un día sábado, estás trabajando. And the Pharisees come over and say, you can't walk with your mat carried, it's a Sabbath. Pero él todavía no sabía quién le había preguntado si él quería ser sano. But he still didn't know who it was who had asked him, do you want to be healed? Y ahí yo me pregunto, ¿quién tuvo fe para esta sanidad? And so in this case, I'm wondering, who had faith for this healing to happen? Versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que se te ocurra algo peor. Later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Y aquí esta instrucción que le dio Jesús a este hombre nos da la sospecha que su enfermedad posiblemente sí tenía que ver con algún tipo de pecado de él. And because of this order that Jesus gave him, we can tell that the sickness probably came on because of the sin. Hemos visto en repetidas ocasiones en el pasado que no es lo común eso, no es que estás enfermo porque seguro estás pecando, como dicen algunos. We've spoken about it before. It's not very common that you get sick because you're sinning. Pero en este caso es muy posible que la enfermedad que tenía era consecuencia de algo en su corazón. But in this case, it's very possible that the sickness this man had was because of something in his heart.
Y vea qué agradecido este hombre en el versículo 15. And look how thankful this man is in verse 15. El hombre fue y le informó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Todos digan acuseta. Can you say tattletale? Otra vez, ni siquiera después tuvo fe en Jesús. Not even after this did he have faith in Jesus. No sabemos qué sucedió y bueno, la historia continúa, no vamos a seguir hablando más, lo pueden leer en sus casas. The story continues, we're not going to read it here, you can read it at home. Pero hay varios misterios en esta sanidad que hizo Jesús. But there's a list of different mysteries in this healing that Jesus did. Este hombre no tenía fe en Jesús. This man had no faith in Jesus. No sabía quién era que le preguntó esa pregunta. He didn't even know who was asking him that weird question. Cuando fue sano, tampoco entendió quién fue. After he received healing, he still didn't know who it was. Y después, cuando lo andaban buscando a Jesús, entonces fue a acusar, fue fulano de tal, que me dijo que andara con la camilla. And then when the Jews were trying to see who it was, he was the one who went and told on Jesus. It was him, he healed me. Pero hay otro misterio mayor que ese en esta sanidad, que a mí yo me quedo con una pregunta. But there's another mystery greater than these that really makes a big question. Pregunta: ese día en Bethesda, ¿cuántos enfermos habían? So let me ask you, that day in Bethesda, how many sick people were there? Había un montón, decía, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. It said there were many blind, deaf and paralyzed. Ese día en Bethesda, ¿cuántos fueron sanados? And that day in Bethesda, how many of these people were healed? Solamente uno fue sanado. Only one. Piensa en eso un momento. Think about that for a moment. ¿Por qué él? Why him? ¿Por qué no otro que tenía un poquito más de fe? Why not another one of them who had a bit more faith? Otro que sabía que Jesús era por lo menos un hombre que hacía milagros. At least someone who knew Jesus did miracles. Y podemos tratar de pensar en muchas razones. And we can think about all these different reasons. La Biblia no nos explica. The Bible doesn't explain it. Y aquí es donde decimos, el reino de Dios vino sobre este hombre y el reino de Dios todavía no había llegado sobre el montón de otros que estaban allí. And here we can say that the kingdom of God came to this man, but it hadn't come to all the other people around him. Que Dios tuvo gracia de este hombre en ese día y va a tener gracia de los otros en algún otro momento. God had grace on this man on this day, and he will have grace on the rest of us someday. Pero si Jesús en esta ocasión no sanó al montón, sanó a uno, entonces tú y yo no tenemos que preocuparnos cuando oramos por un montón de gente y de vez en cuando Dios sana a uno. So if Jesus, even though there was a crowd of sick people, only healed one, we shouldn't be worried if we pray for a lot of people and once in a while someone gets healed. Porque muchas veces es que no queremos orar por otros porque es que casi nunca se sanan. Entonces, como tengo tan mal record, entonces mejor me salgo del partido, ¿verdad? Often we don't pray for someone because we think, well, when I pray for healing, it normally doesn't happen, so I'm just not going to play this. Pero este día, Jesús tuvo un mal record en un sentido de muchos de números. Tuvo un buen record con uno. Y él tuvo misericordia de uno y Dios lo sanó. And this day Jesus didn't really do that well because there were so many sick people and he only healed one. But with that one person, he healed him completely. Y es un misterio porque en tantos pasajes Jesús sanaba a multitudes y gente que lo tocaba y fueron sanados y él proclamaba y era muy sanaba a la mayoría. And this is also a mystery because in many different passages, Jesus heals crowds of people. They would walk up to him and touch him and be healed.
Pero este pasaje en particular nos muestra que no siempre se da, aun cuando Jesús mismo está ministrando. But in this particular passage, we can see that this doesn't always happen, not even if Jesus is the one ministering. Y aunque me cuesta comprenderlo en mi cabeza, me da paz en mi corazón porque esa es mi experiencia a la hora de orar por otros. And even though I have a hard time understanding this, it gives me peace because that's what happens when I pray for people. Pero lo que sí sé es si yo me tiro al agua y empiezo a orar por personas, voy a ver más sanidades que si nunca lo hago. But I know that if I take a chance and start praying for people, I'll see more healings than if I don't. En estos meses que hemos venido viendo esta serie, estamos orando más unos por otros, ha habido más sanidades entre nosotros. Y yo lo sé porque a mí me llegan los testimonios. During these last few weeks, you guys have been praying more for healing, and I know because you guys come and tell me your testimonies. Y orando más, hay más sanidad. So we're praying more, and because of that, we have more healing. Sigamos haciéndolo, hermanos. Ministremos a otros. Es nuestro llamado. So let's keep doing it. Let's keep ministering to others. It's our calling. Somos embajadores del reino, y tenemos que ministrar que el reino de Dios está viniendo a las personas. We're ambassadors of the kingdom, and we need to show people that the kingdom of God is coming. Yo quiero terminar con un repaso de lo que de un modelo de oración. I want to finish going over this model of prayer that we spoke about. Y lo llamo el modelo para todo público de administración en cinco pasos. I call it the five-step model for the ordinary believer. Okay. ¿Cómo? Está en el boletín. Vean la parte de atrás de sus boletines. It's in the backside of your bulletins. Quiero que se lo lleven a la casa y lo empecemos a ejercer. Okay? I want you to take it home and start using it. Porque es un modelo que es genérico para cualquier tipo de administración, pero nos va a ayudar para entender algunos pasos. It's a generic model to understand different types of administration, but it helps us understand the different steps that can happen. Y si quieres ver el mensaje entero, está en el website de la iglesia, el mensaje número 6 de esta serie. Expandimos esto para la noche de ministerios. And if you want to see more details about these steps, you can go to our website in chapter number 6 of this series. We talk about it. Pero el primer paso en este modelo es hacer contacto con una persona que necesita administración. So the first step in this model is to make contact with someone who needs ministry. Y esto usualmente puede pasar de dos maneras. Que la persona dice, me siento mal, por favor, ore por mí. Está solicitando ayuda. This usually happens in one of two ways. Either the person says, I'm feeling sick, I need prayer. O también una oportunidad donde tú ves a alguien que está sufriendo y tú puedes tal vez ofrecer orar por él. Or maybe you can see, you can tell that someone is sick, someone's suffering, and you can offer prayer. Y ese puede ser porque yo lo veo, o puede ser porque el Espíritu Santo adentro me indica que yo tengo que orar por alguien. And maybe I can see that someone is suffering, or maybe the Holy Spirit tells me that someone is suffering. Y es importante trabajar con el Espíritu Santo en esto. It's very important to work with the Holy Spirit in all this. Y la segunda parte de esto es el entorno, asegurarnos que el entorno donde vamos a orar sea seguro. We also need to have a safe environment in which to pray. Todos digan entorno seguro. Can you say safe environment? Es importante que sea seguro para la persona. It's important that the environment be safe for this person. Entonces, hay momentos donde la, digamos que la persona tiene sus hijos ahí o es en la calle pública y tal vez no es el lugar adecuado para hacer una administración profunda. Maybe this person, all the kids are running around, or maybe you're out on the road and it might not be the best place for deep healing. Entonces buscar un lugar o un momento seguro para la persona. So look for a place, a safe place, a safe moment. La segunda fase
Bueno, aquí, perdón, en Juan 5, en Bethesda, Jesús entró en ese lugar y él, entre todos, vio y se enteró de que este hombre había sido paralítico por 38 años. In John chapter 5, when Jesus walks towards the pool of Bethesda, he walks in and he notices that this man, or he's told that this man has been sick for a long time. Ahí él hizo contacto con él y encontró el entorno para hacer su sanidad. Jesus made contact with this person and he found a good environment in which to minister healing. La segunda parte es una breve entrevista con la persona. The second phase is a short interview with the person. Y un diagnóstico inicial de cómo podría empezar yo a orar por esta persona. And an initial diagnosis of how I might be able to pray for this person. Entonces, en la pequeña entrevista es en qué puedo, qué es lo que Dios, qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti. So in the short interview, you can ask, what do you want God to do for you? Y tal vez hay algunas preguntas donde tú puedes aclarar un poquito y encontrar más detalle. Maybe you can ask a couple questions to clarify what the problem is, find out more details. ¿Hace cuánto sufres de tu tobillo? How long has your ankle been hurting? ¿Cómo te lesionaste? ¿Cómo inició este problema en tu tobillo? How did this problem start in your ankle? ¿Pasa en la familia o es un caso aislado? Is it hereditary or is it only you? ¿Lo relacionas con algo más? Pero son preguntas genéricas como para entender cómo puedo orar por esta persona. Do you relate this pain to something else? It's just a list of general questions you can ask the person. No queremos una encíclica ahí de todos los detalles. Ese no es el objetivo. We don't want this person to go on and on with all the details about the sickness. Igual sucede cuando tú y yo vamos al médico. El médico nos hace unas preguntas breves, 3 minutos para averiguar por qué estamos allí. The same thing happens when we go to the doctor. The doctor asks us a couple questions, 2-3 minutes to understand why we're there. Nuestro objetivo ahí no es producir una catarsis y que la persona se desahogue con todo su rollo, ¿verdad? Our objective is not to let this person talk on and on about their problems. Tampoco es para yo como ministro, mira, a mí me pasó algo parecido y empezar a conversar, ¿verdad? It's not a chance for me to say, something similar happened to me and we start chatting. Tampoco es para darle mis recomendaciones, que con un poco de Cepol todas las noches, ¿verdad? Te puedes... Neither is it for me to give some recommendations. If you massage your ankle in this way, it'll get better. ¿Verdad? Mi objetivo es averiguar con la persona, y la voy a llamar el cliente, el que está solicitándole a Dios una sanidad, averiguar en qué cómo puedo orar por ella. So we want to ask the person, the client, I'm going to call him, how he wants to be prayed for. En esa sanidad de Juan 5, Jesús le hizo una pregunta al hombre. ¿Quieres ser sano? In John chapter 5, Jesus asked this man a question. Do you want to be healed? La condición era obvia porque el hombre estaba paralizado, acostado en una mat, en una camita. Uh-huh. The conditions were pretty obvious. This man couldn't walk and he was laying on a bed. Entonces, en este paso de entrevista y diagnóstico, y el diagnóstico es, voy armando las piezas para entender cómo puedo empezar a orar por esta persona. So in this phase, when I'm interviewing and giving a diagnosis, I'm just asking questions to understand how to pray for this person. Esta persona está solicitando una sanidad física, pero sucedió por una razón, o está, pasa también en toda la familia, entonces posiblemente hay una raíz espiritual. Entonces ya voy armando en mi mente cómo puedo orar por ella. This person may have a physical problem, but it happens in their family. Other people in their family have the sickness, so it could be spiritual also. Mm-hmm. Y después, el tercer paso es selección de cómo voy a orar por esta persona. And the third step would be to choose how I'm going to pray for this person. Selección del tipo de oración. Choose the type of prayer. Y esto no es Tin Marín de Dopingüe. A ver cuál escojo de la lista de Jesús. And this isn't an eeny, meeny, miny, mo, which of Jesus's healings I'm going to choose. Esto es escuchar a Dios. Señor, ¿cómo quieres tú que yo ministre a esta persona?
This is to pay attention to God and ask Him, Lord, how do you want me to heal this person? Y mientras tanto yo puedo hacer unas oraciones genéricas sobre la persona que está pidiendo oración. Meanwhile, I can use some generic prayers for this person. Qué feo que Paul diga genérico, ¿cómo que? Doesn't that sound bad? Say a generic prayer. Todos digan, ven Espíritu Santo. Can you say, come Holy Spirit? Esa es una oración genérica que yo puedo orar en cualquier lugar y siempre es apropiado. That's a generic prayer you can say whenever you want and it's always appropriate. Y cuando estás empezando a orar por una persona y estás tratando de escuchar la voz de Dios, ¿cómo voy a ministrar sanidad? El Espíritu Santo es tu mejor aliado. And when you're praying for someone and you're trying to find out how to pray, your Holy Spirit is your best ally. Otra oración genérica. Señor, venga tu reino. Another generic prayer. Lord, may your kingdom come. Hágase tu voluntad. May your will be done. Otra oración genérica. Señor, gracias porque tú amas a Magali. Another generic prayer. Lord, thank you because you love Magali. Dios ama a todo mundo, ¿sí o no? God loves everyone, doesn't he? Entonces yo puedo empezar a entrar en ministración orando de esta manera genérica mientras yo sintonizo a ver ir yendo hacia lo más específico. So I can start prayer by using these generic prayers to sintonize, to come to Jesus. Bendícela, Señor. Bless her, Lord. Trae tu sanidad, oraciones genéricas de ese estilo y nos vamos enfocando en Cristo. Bring your healing, Lord, and we start to focus on Christ. Y entonces escuchamos la voz de Dios, Señor, ¿cómo quieres que yo ore por este tobillo? And then we hear the voice of God, Lord, how do you want me to pray for this ankle? Y ahí podemos ver el menú que vimos al principio de este mensaje. And then we can go through the menu of different options that we saw at the beginning of this sermon. Tal vez Dios te indica, toque el tobillo. Maybe God will tell you, touch the ankle. Tal vez Dios te dice, proclame, tobillo, enderezcase. Maybe God will tell you to proclaim to the ankle, be straight. Tal vez Dios te dice, instrucciones. No, anda al médico. Maybe God will give you some instructions to tell the person, go to the doctor. O tal vez instrucciones de otro tipo, ¿verdad? Anda y habla con tu mamá, o no sé, ¿verdad? Hay muchas maneras que Dios puede traer. Or maybe some other kind of instructions. Go speak to so-and-so. There's many different ways. Pero ahí es escuchar la voz de Dios y obedecer. So here we have to listen to the voice of God and obey. También hay ministración que no es tan física. Mucho en esta serie estamos hablando de la parte física, pero hay sanidad emocional de muchos tipos. A lot of the type of prayers we've been speaking about is for physical healing, but there are many other aspects. Puede ser que Dios me indique que aquí hay una maldición generacional y entonces hay que quebrarla. Maybe God can tell me that there's a generational curse here that must be broken. O tal vez el Espíritu Santo me susurra y dice, aquí esta persona está creyendo una mentira que el diablo le ha dicho y ahora tiene que creer una verdad. Maybe the Holy Spirit can tell me that this person has been believing a lie and she needs to believe the truth. O tal vez el Espíritu Santo me no estás creyendo una expectativa. Tienes una expectativa de siempre fallar. Maybe God can tell me that this person has an expectation that they're always going to fail. Hay que reemplazar esa expectativa negativa por una de bendición. You need to replace these expectations, these negative expectations, with blessings. Muchas sanidades, hermanos, tienen que ver con perdonar. Many healings have to do with forgiving. Si tú perdonas rápido, vas a vivir una vida físicamente más sano. If you forgive quickly, you're going to have a physically healthy life. No solo en la iglesia, también en el mundo secular hay estudios que demuestran que un resentimiento produce enfermedad física. Not only in the church, out in the world, there are studies that show that if you're angry with someone you haven't forgiven, that causes physical sickness. Y puede ser que a la hora de ministrar a la persona, Dios me va indicando y voy, ah, mira, aquí hay algo que hay que perdonar. And as I pray for someone, maybe God can tell me that there's someone that this person needs to forgive. Y tú como ministro aquí, una recomendación es mantener los ojos abiertos y estar viendo a la persona. And as a minister, as you're ministering, I recommend that you keep your eyes open and look at the person. Porque a veces hay señales físicas que pueden darte pistas.
because sometimes you can catch on to physical clues. La persona empieza a llorar o empieza a temblar o algo, y entonces mantener abierto y puedes darte cuenta un poquito más, tener esa pista también para orar. The person could start crying or start shaking or something. So if you keep your eyes open, you can cue in on this. Yo les conté hace unas semanas de una administración por una persona que había sido atropellada por una moto. A couple of weeks ago, I spoke about a person who was being prayed for. This person had been run over by a motorcycle. Y yo empecé a orar por ella y escuché, hay que perdonar. I started to pray for her, and I would hear the Lord tell me that she needs to forgive. Y entonces empecé a orar de esa manera, y ella empezó a llorar, y eso trajo una mejoría en su condición. So I started to pray in this way, she started to cry, and that made her feel better. Aquí en Juan 5, posiblemente Jesús, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús, bueno, ahora sí, Señor, aquí estoy delante de este paralítico, 38 años, ¿qué hago? I can imagine in John chapter 5 that Jesus walks up to this man who was laying on his mat. He'd been paralytic for 38 years, and he asks God, Lord, what do I do? Padre, ¿qué hago? Father, what do I do? Y posiblemente, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús, levántate, recoja tu camilla y anda. Y él repite lo que el Espíritu le dictó. I can imagine Jesus heard tell this man to stand up, pick up your mat, and walk. And he said this. La palabra, Jesús mismo dijo, él solo dice las palabras que escucha al Padre decir. Jesus himself said that he only says the words he hears the Father saying. Y él solo hacía las acciones que veía al Padre hacer. And he only did actions that he saw the Lord doing. Y entonces empezamos a orar por la persona de lo general. Ven Espíritu Santo, Señor, gracias porque tú amas. Y empezamos, conforme el Espíritu Santo nos va indicando, hacia más específico. So we start praying very general. Lord, Holy Spirit, please come. And then you start focusing in on the problem. Y hay que esperar. And then we have to wait. Y a veces hay que esperar y seguir ministrando lo mismo un rato. Maybe you have to wait, saying the same things for a while. Pero el paso cuatro es, a lo mejor llegas a un punto donde interactúas, hablas con el cliente, con la persona que está pidiendo sanidad. Step number four could be to interact again with this person. Y entonces tú le preguntas, ¿qué está pasando? ¿Estás sintiendo algo? So you can ask the person, what's happening? Do you feel anything? ¿O Dios te está recordando algo? ¿Tienes alguna pista que nos ayude a orar? Is God reminding you of something? Is there some clue that could help us pray? Otras pistas. Yo estoy sintiendo algo, pero es como raro. Entonces puedo preguntarle, oye, yo estoy sintiendo hacia esta dirección. ¿Te hace sentido? Y a darle la oportunidad a la persona de reaccionar a ver si yo escuché bien. You can say, I'm feeling such and such, but it's kind of weird. But what do you think? What do you feel? Y, ¿verdad? Interactuar con la persona, y conforme lo hacemos, ministramos de esa manera, vamos mejorando, y la persona entonces nos habla un poquito, y entonces podríamos entonces orar en base a la nueva pista. So as we interact with this person, we'll get to know what's happening, and we can probably pray better after this. Hay que tener cuidado a la hora de preguntarle a la persona, interactuar, y no interrumpir lo que Dios está haciendo. You need to be careful when you ask this person how they're doing to not interrupt what God is doing. Pero si están llorando y el Espíritu Santo está ministrando, oye, ¿estás sintiendo algo? ¿Verdad? Como if they're crying and the Holy Spirit is ministering to them, you don't want to wake them up and say, what's happening? Dios a veces hace las cosas con calma, ¿verdad? God can do things slowly sometimes. Pero con sensibilidad sí puedo interactuar con la persona, y muchas veces con las nuevas pistas o lo que sea, podemos seguir orando. Y entonces hay reinicio de oración otra vez. So if I'm careful, I can interact with this person, maybe pray in a different way and start the cycle again. Y puedo repetir este paso cuatro muchas veces durante una ministración. And I can repeat this step number four over and over again during a ministry time. Y hacia el final, entonces el paso 5 es cierre y atención. So the last step is closure and care.
no podemos seguir ministrando y tal vez Dios no trajo mucha sanidad a la persona todavía y eso se va a ir dando, entonces hay que cerrar de una buena manera. Maybe the person didn't receive much healing. Maybe it'll happen later, but we need to close. Y para mí es muy importante que la persona se sienta amada. And for me it's very important for this person to feel loved. ¿Verdad? Estoy cerrando el periodo de administración y no puedo decir, bueno, parece que no te vestiste suficientemente guapa hoy como para que Dios se fijara en ti. I can't really end this time of prayer saying, well, you didn't really dress that pretty today, so God didn't look at you. Seguro no tienes fe. Mm-hmm. I bet you didn't have enough faith. O seguro Dios no quiere. Or maybe God just doesn't want to heal you. No le haga excusas al Señor. Don't make up excuses for God. Y así como vimos hoy en el estanco de Bethesda, hubo uno de entre muchos que hubo sanidad. Y eso está bien, Jesús estaba bien con eso. And just as we saw today in the pool of Bethesda, only one out of many received healing, and that's okay. Toda sanidad es una batalla con maldad. All healing is a battle against evil. Es una batalla con maldad y a veces es complicado. It's a battle against evil, and sometimes it's very complex. Entonces, no es culpa del cliente, no es culpa de Dios, no es culpa de uno, es porque el reino de Dios, no sé por qué, todavía no ha venido. It's not the person's fault, it's not God's fault, it's not your fault. It's simply that the kingdom of God has not come yet. Y el último paso ahí es atención. And the last step is care. Muchas veces Jesús ministraba y daba instrucciones al final. Many times Jesus would heal someone and at the end give them instructions. Aquí en Bethesda le dijo, no peques más. And here in the case we saw today in Bethesda, he said, don't sin. En otros casos le dijo, vaya al sacerdote y dígales que te demuestre que la lepra se fue. In other cases, he tells a leper to go to the priest so he can see that you're healed. En otras ocasiones Jesús le dijo, cuando regreses a casa, no pase por el pueblo, pase por fuera. Once Jesus said, when you go back home, don't go through town, go around it. Muchas veces en una administración uno le puede dar instrucciones a la persona, medite en este salmo. Often after ministry time you can give the person instructions. Meditate on this psalm. Siga orando y pidiéndole al Señor en tu casa. Continue to pray at home. Te recomiendo que leas este libro. I recommend that you read this book. Te recomiendo que vayas a sacarte una radiografía. I suggest you go get an x-ray. Uh-huh. ¿Por qué no sacas cita la próxima semana y te vuelvo a atender? Why don't you come next week and we can pray again? ¿Verdad? Hay un paso de cómo continuar después de una administración. We give them some steps to follow after the ministry time. Y si estás ministrando en alguna parada de bus o algún lado que a veces puede pasar. And if you're praying at a bus stop or anywhere else. Una siguiente acción es, ¿tú vas a alguna iglesia? A next step could be, do you go to a church? ¿Estás en un grupo de crecimiento? Are you in a growth group? ¿Conoces a Jesús? Do you even know Jesus? ¿Verdad? Todas esas son oportunidades de acercar a la persona y darle una manera de continuar. These are all different ways to get close to the person and give them steps to follow. ¿Qué les parece los cinco pasos? Estás sencillo, pero es muy sabio. Do you like these five steps? They're really simple, but I think they're really wise. Yo quisiera terminar esta tarde ya con un ratito de intercesión unos por otros. I'd like to end today with a time of intercession for each other. Para que practiquemos estos pasos. So that we may use these steps. Y quiero invitar a los músicos a que pasen adelante y tal vez que canten una canción suavecita. I want to invite the musicians to come up. Y quiero invitar a que pasen adelante personas que quieren ministración de Dios. And I want to ask people to come forward if you want God to minister you. Si tú estás buscando y tú quieres sanidad en tu cuerpo, tú quieres sanidad en alguna otra área también, quiero que pases adelante aquí a la alfombra roja en el centro. If you're searching for healing, physical healing or any other kind, I ask you to come forward. Thank you.
tú viniste aquí con algún tipo de dolencia y quieres que Dios te ministre, entonces quiero que pases adelante. If you came here with some kind of pain and you want God to minister to you, come forward. Espárzanse un poquito por acá. So spread around a bit. Algunos de ustedes a venir a ministrar uno a uno a las personas que se han puesto de pie aquí. But I want to challenge you to come forward and minister one to one with the people who are here. Si tú fuiste retado hoy por este proceso, lo que hemos estado hablando, ven y vamos a iniciar ministración uno a uno. If you've been challenged by this process, these steps we're spoken about, come forward and you can minister to them. Pónganse de pie todos y todos a orar, y después si el Espíritu Santo te mueve, ven y busca a un cliente que está aquí y empieza a orar. So I want all of you to stand up and I want all of you to pray. If God tells you to come forward and to pray for someone in particular, come and do it. Vengan, sean embajadores del reino. Come, be ambassadors of the kingdom. Dando y recibiendo. Give and receive. Vas a venir y vas a hacer una pequeña entrevista. ¿Por qué estás aquí? Come, you're going to do a small interview. Why did you come forward? Unas pequeñas preguntas de diagnóstico. Some short questions to diagnose the problem. Y después empezar a orar. Ven Espíritu Santo. And then start praying. Come Holy Spirit. Vamos iglesia. Aquí hay muchos clientes que necesitan de tu oración. Come on church. There's a lot of clients here waiting for you. Espárzanse aquí si gustan para que sea un lugar seguro. So spread around here, make a safe environment.
El centro eres solo. El centro.